los primeros minutos son para podernos organizar el qué vamos a hacer durante el día. Llegamos, nos desinfectamos, nos tomamos la presión arterial, el oxímetro, la temperatura. Luego entramos al trabajo en sí, que puede ser variado. Puede ser desde ordenar el depósito o cierta parte del depósito. Puede ser la selección de cierto insumo señalado, que puede ser ropa hospitalaria, que pueden ser insumos médicos, pueden ser insumos de fisioterapia. La demanda iba creciendo. Nuestra infraestructura se veía poco a poco más pequeña. Hoy en día nos llegan contenedores con mucha facilidad, hasta 10 al año, y pues el trabajo se ha duplicado, triplicado. Pero para semejante cantidad de insumos se necesita también muchos voluntarios, el cual en un principio no teníamos la situación de cómo lograrlos. Mano ya no implica de 10 o de 20 personas, fácilmente tenemos más de 100 voluntarios mes. El trabajo que hacemos es el trabajo de hormiga, como se diría, ¿no? Donde nosotros hacemos lo que falta hacer en mano a mano. Es sobre todo el trabajo de ordenar, verificar equipos, pero a la vez armar cada lote para la entrega a cada hospital o persona social que viene a acercarse mano a mano para una ayuda. Pero todo el apoyo que nos ha dado en estos casi 2 años de apoyo con mano a mano, hemos podido lograr que nos apoyen equipando nuestra ambulancia. Los chicos que trabajan en mano a mano nos van enseñando, ¿no?, cosas para qué se utiliza, para qué tal. Y nosotros también utilizamos esto, vamos recabando, cambiando informaciones entre el grupo y la gente que trabaja también aquí en mano a mano, ¿no? El poder ayudar a alguien no tiene precio. Entonces, todo el trabajo que nosotros vamos realizando desde las diferentes áreas de voluntariado que podemos tener, creo que es un trabajo bastante meritorio. Es así que yo agradezco a los voluntarios que están en Estados Unidos, pero también a los que estamos aquí en Bolivia. Y obviamente, a pesar de la pandemia, mano a mano ha continuado trabajando en esa situación porque conocía, ¿no? Conocía y estaba consciente de las necesidades de los centros de salud, de los hospitales que necesitaban estos insumos. Y lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho, han trabajado normal, se ha atendido. Mucha gente ha acudido a mano a mano para solicitar los concentradores de oxígeno. Muy necesitado de esto, con gente que ha estado en una situación muy difícil, como nos llegaban desde los Estados Unidos y todo el personal de acá de mano a mano desconocía en qué situación llegaba a estos concentradores. Hemos visto la necesidad de apoyarnos en un profesional que es ingeniero electromecánico. Es el que se encarga de hacer la revisión correspondiente para verificar si el concentrador de oxígeno está en buen estado, cuánto tiempo puede funcionar, ¿no? Y si en el caso de que no está, pues él los está arreglando, lo está poniendo en una situación de uso. Bueno, en esta parte de los insumos médicos eléctricos, que podríamos decir, nuestro encargado va a revisar todo lo que tiene un cable, vamos a decir. Desde tensiómetros, desde nebulizadores, desde ecógrafos, rayos X, todo lo que implique electricidad. Hemos podido con más certeza y con más confianza más bien entregar estos insumos, teniendo el conocimiento y la certeza de que sí está funcionando, de que sí les va a servir, y obviamente eso ha ayudado bastante a la gente que ha venido a solicitar eso a mano a mano. Tenemos el área del mantenimiento de sillas de ruedas dentro del mismo depósito. La persona que está a cargo de las sillas de rueda en un día va a ser entre 5 o 6 sillas hasta la hora de irnos. No solo el depósito implica el trabajo dentro del mismo depósito, sino
vienen personas necesitadas a la institución a pedir una muleta, a solicitar un busito, a solicitar un bastón y sobre todo a solicitar sillas de suelo. Una de las necesidades que ha sido bien marcada durante todo este tiempo es en las sillas de ruedas neurológicas, ¿no? Sillas de ruedas para niños. Mano a Mano se está preocupando, no solamente es entregar el insumo, sino que también es conocer un poquito de la vida de estas personas, conocer sus necesidades. Hemos visto oportuno y realmente importante que una trabajadora social, una persona del área social, haga lo que es un diagnóstico y una evaluación antes de hacer lo que son esas entregas para que realmente estas sillas lleguen a personas que de verdad lo necesitan. Los padres de Elizabeth son adultos mayores ya, ¿no? Ellos tienen ingresos económicos casi limitados. Es el papá quien más se encuentra a cargo de la niña, se encuentra al cuidado de ella y nos comenta, ¿no?, de que a veces es bastante complicado para él hacerlo. Hasta ahora siempre es difícil, más que todo con lo que va creciendo, entonces un poco más dificultoso ya, más difícil según que va creciendo. Es un ser humano igual, aparte de ser humano es como una joya para mí. Como es la única, es como una joya, como un tesoro para mí. Es un consuelo, en realidad, para mí. Yo pienso que lo que se está realizando acá en la Fundación y más con lo que se ha implementado el área social, vale la pena, ¿no?, seguir con esto. Es una gran ayuda para todas estas personas, ya que la mayoría de estas personas son de bajos recursos y muchos de ellos no conocen de este tipo de ayuda. Desconocen de cómo tal vez pueden ayudar a su familiar. En cuanto a las visitas, también nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no asisten a fisioterapia. Un factor sería lo que es lo económico, otro por desconocimiento o dejadez misma de la familia. Ahora contamos con una persona profesional en el área de fisioterapia. Se ha implementado un gabinete para poder apoyar a estas personas mínimamente con una evaluación en el momento que están recogiendo las sillas para ver su situación. Es de esa manera que estamos viendo conveniente trabajar y de que nosotros hagamos un seguimiento para que estas personas no descuiden a sus familiares y puedan traerlos a lo que son sus fisioterapias y puedan ir mejorando, ¿no? Porque muchos de ellos hemos visto que tienen todavía la oportunidad de mejorar. A pesar de que habíamos conseguido una silla de ruedas neurológica para ella, no podíamos acomodarla en la silla porque su escoliosis estaba tan marcada que en vez de ayudarla, pienso yo, la estábamos poniendo en una situación de sufrimiento quizás porque sentía dolor al tratar de acomodar en la silla. Así que hemos tenido en ese momento con los técnicos acá de Mano a Mano tratar de buscar, de acomodar la silla. A veces combinamos una silla de ruedas con otra silla de ruedas, hacemos esas emergencias. A veces buscamos las pisaderas especiales para determinadas discapacidades. Es bonito, yo estoy agradecido profundamente. Es un instrumento de descanso, ¿no? Un instrumento que a mí, a ella le va a hacer descansar algo, a mí también, ¿no? Me va a hacer descansar algo. En cuanto a la calidad de vida, esto tiene un gran impacto, ¿no? Porque muchos de ellos se encuentran en situación de bastante precarias, ¿no?
y mayormente lo tienen en cama, en casa o simplemente postrados en una cama o una silla. Entonces, esta donación de sillas hace que ellos por lo menos puedan movilizarlos, ¿no? Sacarlos al patio, sacarlos a pasear o ya no estén simplemente echados en cama. Puedan un poquito mejorar su rutina diaria, ¿no? La verdad que muchas de estas personas no tienen conocimiento de este tipo de ayudas, de este tipo de instituciones que colaboran de esta manera, ¿no? Y cuando ven que hay una institución que puede colaborar de esta manera, es realmente increíble para ellos, ¿no? Recibir este tipo de ayuda. Yo simplemente agradezco a todas esas personas que se han escatimado sus esfuerzos para contribuir a otro ser igual que él, pero a un ser que está discapacitado, ¿no? Yo siento mucho, estoy a todo el personal de la institución, estoy muy agradecido. Cualquier entrega que se hace aquí en Mano a Mano requiere de tiempo, requiere de dedicación, requiere hasta de sacrificios de horarios, ¿verdad? Vamos a decir, en el momento de la entrega de estos insumos, la satisfacción está en la reacción de las personas, ¿no? Una reacción de mucho agradecimiento. Hemos tenido casos en que muchas de las personas se han puesto a llorar, vamos a decir, de alegría o de alivio, no sabemos exactamente la razón, pero siempre con un corazón agradecido por la ayuda que está recibiendo, ¿no?